amigos de Carro Ya, hoy estamos en la planta de General Motors Colmotores y vamos a conocer cómo es el proceso de ensamblaje de un vehículo, desde su latonería, pintura, accesorios, hasta que llega a las vitrinas de Chevrolet en Colombia. Estamos en la zona franca industrial de Colmotores, donde se inicia todo el proceso de manufactura de los vehículos. En este momento vamos a ingresar a la primera etapa del proceso, que es donde hacemos el estampado de los componentes. El primer proceso consiste en hacer lo que se llama el embutido, y es el que le da la forma casi que final a la pieza. ¿El proceso en qué consiste? Se tienen unos moldes o troqueles. Esos moldes tienen la forma de la pieza y es la herramienta con la que se da la conformación o se hace el corte. Entonces tenemos la primera operación y la segunda, se hace el estampado, se completa un número de piezas determinado, alrededor de entre 300 y 500 piezas. Cuando se completa ese volumen, se hace el cambio de troquel y se pasa a la siguiente etapa. El proceso, como lo veníamos comentando, es el grafado. Para ello, en algunos casos, como las puertas, se le colocan unos paneles internos. Los paneles o el marco, por ejemplo. Esos paneles internos también se traen importados y lo que hacemos aquí es soldar esos refuerzos al panel externo que se produjo en el área de estampado. De esa manera entonces colocamos la siguiente fase, que son toda la parte de refuerzos internos. En este momento él está haciendo una verificación de calidad, asegurando que todos los puntos están, ¿sí? Que no hay rebarbas o que no hay puntas salientes, y coloca en el dispositivo, ¿no?, ya la pieza terminada. Ahora pasamos a la siguiente fase, que es la aplicación de sellantes en el panel externo para hacer la posterior unión entre el panel externo y el panel interno. En esta fase, los paneles externos que vienen del proceso de estampado, en este caso que son las puertas del sail, se colocan en un dispositivo o lo que llamamos una cama para que se le apliquen los sellantes. Estos sellantes tienen dos propósitos: uno, evitar problemas de ruido, permitir como una unión entre las dos piezas, la externa y la interna, y finalmente garantizar el sello, evitar entradas de agua. Estamos ingresando a la segunda fase del proceso, que es lo que llamamos de armada y latonería. Aquí es donde se hace la estructura de la cabina. Vamos a ver cómo se realiza esto. Para asegurar nuestra calidad, nosotros medimos una cabina de cada modelo diariamente. Para eso usamos una máquina computarizada por coordenadas, o CMM, que realiza la medición de la cabina. Así es, garantizamos que todos nuestros vehículos dimensionalmente se mantienen estables. Nos encontramos ahora en una célula de armada. Estas células utilizan dispositivos o camas igual a la que vimos anteriormente en el área de estampado, de grafado, donde colocamos cada uno de los dispositivos y empezamos a armar la estructura. Vamos juntando piezas, es decir, vamos juntando el piso delantero, el piso trasero, y se va soldando con soldadura de punto. Inmediatamente vamos juntando cada uno de esos bloques, entonces los laterales, el piso, la parte trasera, el baúl, el compartimiento motor, y finalmente vamos a un compartimiento principal donde juntamos todos los componentes y soldamos la cabina. Una vez se tiene la cabina ya soldada, se empieza un proceso de rematado. Sale la cabina del dispositivo principal y se están haciendo algunos puntos de soldadura especiales que requieren una posición más estratégica para el soldador. Acabamos de introducir un robot para soldar el techo. El robot entonces coloca el techo, posiciona el techo sobre la cabina y adicionalmente él mismo realiza la soldadura de los puntos del techo a la cabina. Esta es la siguiente fase del proceso. Después de que salen las cabinas del área de soldadura,
vienen al área que llamamos de rematado, que es donde se acaba de colocar los puntos que completan la estructura de la cabina. Esto lo hacemos mediante un proceso automatizado. Esta automatización ya hace un año la implementamos en Colmotores y nos permite realizar una serie de puntos de soldadura simultáneamente con 6 robots que realizan el proceso. Cada cabina entra en el proceso dentro de la célula de robots. Mediante una cámara se identifica la cabina y identifica el programa que se tiene que aplicar para realizar los puntos de soldadura, para aplicar los puntos de soldadura. Los invitamos a conocer más sobre el proceso del Chevrolet Sail en Colombia. Si usted quiere conocer más sobre pintura, ensamblaje y prueba de ruta de los vehículos Chevrolet en Colombia,